El gobernador del estado, César Duarte Jaques, indicó a medios de comunicación que la fecha de regularización de vehículos extranjeros se extendería por la buena respuesta que ha tenido el programa. No obstante, de manera oficial, la indicación aún no ha llegado a las recaudaciones de rentas, informó el recaudador Heriberto Enríquez Acosta, quien declaró este fin de semana, el sábado, las oficinas estarán abiertas al público que deseen realizar el trámite. Como no ha sido oficial a las recaudaciones de rentas la prórroga, vamos a tener abierto este fin de semana la recaudación de rentas y las agencias estarán dando atención también en las personas que tienen pendiente su trámite de regularización vehicular. Entonces, vamos a tener de 10 de la mañana a 2 de la tarde abierto tanto la recaudación de rentas como asistencia de las agencias aduanales. El horario de atención al público será de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de igual manera las agencias aduanales estarán prestando sus servicios. Con anterioridad, las agencias habían declarado que el viernes 23 de agosto sería su último día de servicio. No obstante, esta semana se continuó con las labores, concluyó. Informa América Contreras Blanco.